yo me considero escultor, sobre todo. Trabajo sobre todo con el objeto. Pero sobre todo porque el objeto tiene una condición, y es que lo chulo, lo interesante del objeto es que transmiten simultáneamente capas de sentido, capas de lectura, ¿no? Si tú combinas objetos, que son símbolos también, y consigues que esas capas de sentido, esa forma de leerlos, que son simultáneas, ¿no?, que se dan en la vista todo el tiempo, si consigues que haces que se solapen, al final lo satura. Entonces, de repente, la imagen crece en potencia y en sinceridad. Después, cuando yo encuentro eso, ya paro de trabajar y el objeto se vuelve autónomo, ¿no? Es como que se emancipa del autor. Yo vine para hacer un proyecto que tiene un título un poco extraño, se llama Mueble, Espacio, Objeto. Entonces la idea era, tenía como dos vertientes de trabajo. Por un lado era estudiar los muebles de los Shakers, que son las comunidades Amis preindustriales, ¿no?, que existían sobre todo en el siglo pasado, aunque todavía hay varias. Y la idea es hacer un rastreo de los muebles que quedan, que suelen estar en colecciones y en museos, porque son muebles muy particulares, muy especiales. Para mí están como llenos de metafísica. Son muebles muy sencillos, muy útiles, pero al mismo tiempo están llenos de pequeños vértigos, de asombro, de que hay cosas extrañas que no deberían estar ahí y que te hablan un poco también de los espacios dentro del mueble, ¿no?, los espacios dentro del espacio. Entonces, por un lado, esa era una vía de trabajo, y por otro era recopilar objetos que iba encontrando en rastros, ¿no?, en retos y cosas así de aquí. Precisamente no tanto por reproducir esos muebles que son muy bonitos, que son muy jugosos y muy bonitos de hacer, sino porque la idea era llevar que los dispositivos que yo iba a integrar dentro del mueble o que iba a disponer en el mueble configuraban el propio mueble. Mi trabajo surge de un interés por el análisis del símbolo como contenedor de significado y cómo éste nos ayuda o casi concibe el espacio que nos rodea. Trabajo con diferentes formatos y materiales y conceptos como la necesidad de comunicación simbólica, el sentido de esa comunicación, incluso la utilidad del objeto artístico son bastante recurrentes en mi trabajo, por lo que en muchas ocasiones acabo cuestionándome la propia naturaleza del arte y los códigos jerárquicos que la componen. You have entered a very special place, a such room where all your thoughts can be projected. I am a monument.
durante mi estancia en el programa de producción Guava C3A estoy desarrollando un ensayo sonoro al que titulo Primera aproximación al espacio que nos separa y intenta, a través de apropiaciones, citas e incluso ejercicios lingüísticos, meditar sobre el espacio en el que se concibe y se exhibe la propia obra y dar, de algún modo, también la bienvenida al espectador dentro de ese espacio artístico, ya que considero que, de algún modo, también cuando se practica y cuando se cuestiona una obra es cuando se genera también una obra, ¿no? The space is a dimension, an extension, a materiality, a reality. De un triángulo, tres elementos, dentro, cuadro, rombo, the space, catenón, an inventory, seis, an invention, siete, de un trapecio, ocho. The space is a dimension, that lie an extension, epicenter of the reality, both communication, a reality, signification, a configuration, a structure, animal. 14. Everything is happening translated into space. The arrangement of the world. Durante el programa de producción Guava C3A estamos trabajando con los vacíos de la memoria y cómo creamos dentro del espacio de la imaginación nuevos recuerdos a través de los sentimientos. Empezamos a trabajar en Berlín cuando estábamos allí, en nuestra estancia allí, y hemos trabajado formalmente en nuestra última exposición en Blue Project Foundation y estamos continuando con esa línea formal ahora aquí en Córdoba, ¿no? En el C3A. Lo que queremos y lo que hacemos es convertir el significante en un símbolo vacío, en un símbolo abstracto, vacío de contenido sobre todo, porque queremos que la luz sea la que redibuje ese significado y lo haga en el lugar en el que se inscribe la obra, para que la persona que vea ese significado, esa luz, ese dibujo, ese símbolo abstracto, mediante una reestructuración, haga su propio relato, su propio recuerdo. Hay una pequeña cita de Barthes en el querido pequeño Antonini que dice: la primera fragilidad del artista es esta, formar parte de un mundo que cambia, pues no sabe nunca si la obra que él propone la produce el cambio del mundo o el cambio de su subjetividad.